Parceritos y parceritas de Colombia, de México y de todo el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos, ya me creí la más famosa de todo el mundo. Yo soy Alexa López, me encanta que estén aquí conmigo y me encanta que podamos intercambiar ideas acerca de estos temas tan importantes para México. Y bueno, pues ustedes ya saben que México es el ejemplo de muchos países en Latinoamérica en muchos aspectos. Así que si México está bien, Colombia, por ejemplo, está bien. Así que a mí eso me encanta. Y es que el día de hoy les traigo este video en el cual vamos a ver las 7 refinerías que se están alistando o construyendo en México para convertirse en un país productor y procesador de petróleo. Ya sabemos que México tiene petróleo, pero es importante que se sigan haciendo estas refinerías, sobre todo en estos temas donde las relaciones entre los países que se suplen mutuamente este recurso están un poco locas por todo este tema de lo que está sucediendo entre Rusia, entre Estados Unidos, entre la Unión Europea y por supuesto donde también bien o mal se ven afectados otros países en Latinoamérica como por ejemplo Colombia o en este caso como México, donde pues se ve que hasta el momento sigue bien parado. Así que bueno, este todavía es un tema importante, aunque creamos que estamos direccionándonos hacia las energías limpias, que en realidad no son tan limpias como uno quisiera o creería, pues lastimosamente es un tema del cual todavía nos tenemos que preocupar por un buen tiempo mientras se hace toda esta transformación. Así que quiero que me acompañen a ver este video, pero antes recuerden quedarse hasta el final porque les traigo saluditos el día de hoy. Y también recuerden, antes de que se los olvide, darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita para que sean los primeros en ver mis videos. Y listo, mientras ustedes y yo estamos aquí viendo esta información, yo me voy a relajar, me voy a ir comiendo estos frutos secos. Aquí hay de todo combinado y a mí me encanta mientras estoy aquí tranquilita. Como siempre, al final les voy a dejar mis ideas, mis pensamientos y pues obviamente los saluditos. Así que sin más, hagámosle y que empiece esto. México. A finales del año 2023, México se convertirá en país productor y procesador de petróleo, lo que significa que será autosuficiente en este combustible. Okay. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para finales del año 2023 México producirá toda la gasolina que se consume en el país. Comentó que no se puede continuar vendiendo el petróleo crudo, como lo ha sido desde hace más de 3 décadas. El presidente explicó que es un proceso de reconversión y que se están habilitando las 6 refinerías ubicadas en el país. Salamanca, Minatitlán, Madero, Cadereyta, Salina Cruz y Tula. La 7ª es la refinería Olmeca ubicada en Dos Bocas, proyecto que se inició en el presente sexenio y que culminará en el mes de julio del presente año. Afirmó que desde hace más de 40 años, durante el periodo neoliberal, ningún presidente construyó y dejaron se arruinaran todas las refinerías existentes y que jamás existió una política industrial. Desgraciados. A partir de este proyecto, el mandatario justificó la compra de la refinería en Deer Park, Texas, misma que tiene una capacidad de procesamiento de 340.000 barriles de crudo por día, aparte de procesar crudo pesado y ligero sin combustión. Se prevé reducir o eliminar la mayor cantidad de exportaciones del crudo y así México convertirse en una nación capaz de producir y procesar petróleo. También expuso el plan de la planta coquizadora en la refinería de Tula Hidalgo, proyecto al que se le destinó un presupuesto de 60.000 millones de pesos en la construcción de la planta y que producirá más de 30.000 barriles diarios de gasolina. Actualmente solo las refinerías de Cadereyta y Madero cuentan con el sistema que permiten producir coque de petróleo. Según la Comisión Nacional de Hidrocarburos, durante 2021 en México se produjo 1.664.000 barriles diarios, aumento que no se había tenido desde hace casi 2 décadas. El mes de marzo fue el de mayor cantidad de producción petrolera con la cantidad de 1.698.000 barriles diarios. Por el contrario, el mes con menor producción fue agosto con un registro de 1.616.000 barriles. Según el informe mensual de dicha institución, el país cuenta con 7.135 pozos operando en la actualidad. Durante el mes de enero, Petróleos Mexicanos informó que México exportó 832.000 barriles diarios de petróleo crudo. A comparación con el mes de enero del 2021, se registró una disminución del 15%.
la política energética que el presidente Andrés Manuel ha desarrollado desde el inicio de su sexenio tiene como objetivo fortalecer todas las refinerías para que al final del sexenio Pemex sea capaz de producir alrededor de 2 millones de barriles diarios. Por último, el mandatario argumentó que no es un problema fácil de solucionar, ya que le cuesta mucho al gobierno mexicano reconvertir la actividad petrolera. Teníamos una industria de fertilizante y éramos autosuficientes, pero con la política neoliberal pues se destruyó toda la industria petroquímica que se había construido durante varias décadas. Impresionante. Se destruyó durante el periodo neoliberal todas las plantas, incluida la industria de los fertilizantes, que nos permitía ser autosuficientes. No alcanzaron a hacer lo mismo, aunque lo intentaron, con la refinación. Acabaron con la petroquímica. México era ejemplo mundial en la industria petroquímica. Y quisieron también destruir la refinación. No solo no hicieron una nueva refinería en más de 40 años, en el periodo neoliberal, sino dejaron que se arruinaran las refinerías existentes. Este presidente es muy paciente. Incluso empezaron a vender al interior de las refinerías plantas. Es muy paciente. No les dio tiempo de acabar con la refinación. Afortunadamente, estamos levantando la industria de la refinación del petróleo para producir las gasolinas, enfrentando todas las mentiras que usaron durante muchos años de que era mejor vender petróleo crudo que comprar, digo, que producir las gasolinas, que podíamos comprar las gasolinas, ¿no? Y así dejamos de ser autosuficientes en gasolinas y empezamos a comprar gasolinas. Ahora queremos ser autosuficientes, como lo fuimos hasta los años 80, que toda la gasolina que consumíamos se producía en México. Entonces, ahora es un proceso de reconversión, por eso estamos rehabilitando las 6 refinerías, mejorando su capacidad de procesamiento. Por eso se adquirió la nueva refinería, se compró la refinería de Shell, o la parte que nos faltaba. Ya tenemos esa refinería. Estamos construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, que la vamos a inaugurar en julio. Voy a empezar a operar en julio. Dos Bocas, lo escuchamos. Estamos construyendo una coquizadora también para producir gasolinas en Tula, que había quedado inconclusa. Y pensamos que para el año próximo, a finales, ya vamos a estar produciendo toda la gasolina que consumimos. En el caso de los fertilizantes, pues se destruyó por completo, ¿no? Todo lo que era Fertimex. Vendieron las plantas, bueno, una de esas plantas que vendieron
fue la de agronitrogenado y otras, la que produjo la denuncia sobre corrupción en Coatzacoalcos y también reservas de piedra fosfórica en minas de Baja California Sur y plantas también que se adquirieron después de que se habían entregado en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Quedó todo desmantelado en el abandono. Entonces estamos levantando las plantas de fertilizantes. No nos van a permitir, aún rehabilitándolas, estamos invirtiendo. El señor Ancira ya pagó, de los 200 millones de dólares, ya pagó 50 millones de dólares y eso se está utilizando para rehabilitar las plantas de fertilizantes, pero no nos va a alcanzar. O sea, es mucho el déficit, el faltante. Acaba de hacerse una consulta para que en Sinaloa se pueda instalar una planta para producir fertilizantes. Es en Ahome, Mochis es en el puerto básicamente, Topolobampo. Nosotros estamos de acuerdo porque se le consultó a la gente y los agricultores de Sinaloa, de Sonora, pues requieren del fertilizante y se tiene el gas como materia prima. Y estamos nosotros a favor de esa planta, de que se construya. Aún así, no vamos a lograr la autosuficiencia, pero ya vamos a tener más abasto de fertilizante. Nosotros tenemos el compromiso este año de entregar todos los fertilizantes, como lo hemos venido haciendo de manera gratuita, a productores de Guerrero. Y ya se amplió a Puebla y a Morelos. Y este año también se amplía a Chiapas, a Oaxaca, Tlaxcala, en el norte a Nayarit, Durango y Zacatecas. Se van a entregar fertilizantes gratuitos, pero hace falta más. Como me pides si hay un plan con este propósito, me pides que yo informe. Tenemos un plan y me gustaría que lo presentara tanto el director de PEME como el secretario de Agricultura, que les explicara qué estamos haciendo en materia de fertilizantes. Entonces, podrían venir aquí, que les expliquen todo, cómo encontramos las plantas. Ya estuvo en una ocasión el director de Pemex, pero que lo enfoque más a la posibilidad de producir fertilizantes y ser autosuficientes para producir los alimentos, porque es importantísimo. Conociendo México, este gran canal que nos ha permitido poder reaccionar y aprender sobre mucho material y mucha información, ustedes saben que yo siempre les dejo los links aquí en la descripción para que vayan a visitar el video original
y le dejen mucho amor, dejen sus likes y se suscriban a los canales a los que yo reacciono. Así que muchas gracias, porque sin ellos no podríamos ustedes y yo estar compartiendo este espacio. No recuerdo si les dije al comienzo del video, pero quédense hasta el final porque les voy a dar unos saluditos. Obviamente les voy a dejar saber qué pienso de este video. Primero que todo, debo decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy paciente. Muy paciente. Todo el miercolero que él ha encontrado de las irregularidades que habían en los gobiernos pasados, en muchas cosas que me he informado de lo que ha sucedido en México, y que aún así tenga la capacidad de no perder sus cabales y de decir, miren, tanto fue lo que robaron, pero tan rico es México que no se lo lograron acabar. En todo ese tiempo y en todo lo que hicieron para sacarle dinero a lo que más podían, al Estado mexicano, al pueblo mexicano, aún así y no lo lograron. Como dice él, ¿cómo es posible que en un mundo en el que la energía se necesita para todas las cosas básicas de la vida, en más de 40 años no se haya construido, no se haya arreglado, no se hayan hecho acomodaciones o arreglos a las refinerías? Háganme el bendito favor, y es que si ustedes no han ido a ver mi otro video en el que comparto con ustedes uno de los debates de la reforma energética con la periodista y youtuber Yemel, vayan, desen una pasadita para que lo puedan ver. Y de verdad que ahí me entero todavía de cosas increíbles y peores. Y es que para nadie es un secreto que estos gobiernos pasados vendían a México, literalmente vendían sus compañías. ¿A quiénes? A los intereses de unos pocos que lo único que buscan es dinero a costa del beneficio y a costa de estar realmente esclavizando a los del pueblo para que les paguen sus comodidades. ¿Cómo? Por medio de, por ejemplo, los recibos de la luz, la gasolina y todos estos recursos. Muchos criticaban al presidente AMLO porque él todavía seguía defendiendo este tipo de energía proveniente del petróleo, proveniente de los fósiles. Muchos le decían que por qué lo hacía, que el mundo ya se estaba direccionando hacia otras cosas, hacia las energías limpias. Bueno, primero que todo, paren ahí. Paren en seco 3 segunditos. Y entendamos que este tema de las energías renovables y de las energías limpias, lastimosamente, es una fantasía que nos han pintado. Y antes de que digan, ay, espérate, ¿qué vas a hablar? Cálmense. Y vayan y lean, averigüen, documentense y vean que lastimosamente estas energías, para poder hacer uso de estas energías limpias, también se necesitan utilizar otros recursos, otros minerales, como por ejemplo el litio, del cual también se tienen que hacer muchos otros procesos que son fuertes para la tierra. Para extraer todos estos minerales también se van a generar procesos que van a afectar la naturaleza, el medio ambiente y el planeta en general. Entonces no es tan bonito como nos lo están pintando. Y también, además, no solo de sacar estos recursos, sino de transformar todo alrededor para que esto pueda funcionar. Por ejemplo, si queremos tener un carro eléctrico, pues necesitamos las estaciones donde hayan para cargar estos carros eléctricos, así que es un proceso. Así como que digamos que nos podemos únicamente enfocar hacia esas energías limpias y dejar de lado las energías del petróleo y de los fósiles, pues no. O sea, no es una realidad en el que estos momentos lo podamos hacer, y menos ahorita cuando vemos que inclusive están sucediendo guerras por quienes logran quedarse a cargo de estas energías a base de petróleo. Ya lo vemos, vemos lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, precisamente porque Ucrania es este puente por donde pasan todo el gasoducto de todas estas cuestiones relacionadas con la energía, con la gasolina y bla bla bla. Y viene después Estados Unidos, como siempre, metiendo la cucharada en todo y a generar este tipo de guerras, donde también afecta México y Latinoamérica y todo ese tema. Pero el presidente, bien parado en México, tiene todo bajo control y está haciendo este tipo de cosas, como por ejemplo abrir, restituir, mejorar estas refinerías, 7 de ellas, que inclusive también compró una acá en Estados Unidos hace poco. O sea que ya básicamente como que preveía y sabía lo que iba a estar a punto de suceder. Y mientras en el resto de países, incluyendo Estados Unidos, la gasolina sube a unos niveles exorbitantes, lo digo porque yo vivo en Nueva Jersey y eso a mí también me afecta, México está bien tranquilito con sus precios normalitos,
¿Por qué? Porque se están haciendo cambios como estos, porque ya no se están vendiendo los recursos del pueblo. Antes, que era lo que le decían, como decía el presidente ahí, le decían a la gente, no, es que nosotros no podemos tener la capacidad de producir nuestras propias gasolinas, sino que necesitamos únicamente vender el petróleo o el crudo, mandárselo a Estados Unidos a que él lo refine y no lo devuelva acá y no lo venda al precio que quieran. O sea, ¿por qué? Porque obviamente los gobiernos y las personas que estaban allá arriba tenían pues su guardadito por debajo de la mesa. Venga, mire usted, cerremos este negocio y yo le doy la platica. Y entonces por eso es que estos gobernantes salen con los bolsillos repletos de dinero y nunca velan realmente por el bienestar del pueblo, el bienestar del que está abajo, día a día trabajando para medianamente subsistir. Y me imagino que esta misma cuestión sucede en Colombia, no me queda la menor duda de que es igual. Así que increíble toda la paciencia, insisto, del presidente, pero vean ustedes que con actos contundentes está recuperando y está mejorando estas refinerías, porque él tiene claro que no quiere ser dependiente de otras naciones, ni de Estados Unidos ni de Europa, para que en cualquier momento le bajen el switch o para que le pongan los precios que se les antoje. Así que vean ustedes que México en el 2023 o a finales del 2023 ya tendrá la capacidad de ser su propio productor, por lo menos para la energía que él mismo va a necesitar producir. Y ya ahí verán que lo que le sobre, pues tendrá la posibilidad de venderlo a los demás países o naciones que lo necesite. Así que, ¿cómo les quedó el ojo? Tremendo ejemplo. De verdad que yo a veces digo, yo escasitamente puedo manejar mi vida, escasitamente puedo con las cosas que tengo a mi alrededor, que son mi trabajo, mi familia, mi vida personal, el canal, y a veces me siento como que no tengo tiempo ni espacio para pensar en todas estas cosas, y veo a este presidente manejando todos estos temas de un país y tranquilito. Y no solo manejando e intentando llevar un país, sino teniendo mucha gente que no entiende su visión y que al contrario le genera más presión. Pero me gusta como él tranquilito, solo sorongo, les va poniendo cada uno en su lugar. Y pues nada, los números hablan por sí solos, los estadísticas, los porcentajes muestran cómo la mayoría de gente aprueba el presidente AMLO, y ha sido un gran ejemplo para Latinoamérica, insisto. Así que me encanta que México esté moviéndose hasta este punto de convertirse en ser una nación independiente y que tenga la capacidad de producir sus propias gasolinas y que pueda tener esas refinerías para usar estos recursos brutos como el petróleo a su bienestar. Así que a mí me ha encantado esto, y también con el tema que él mencionaba de los fertilizantes, porque pues, insisto, todas estas compañías y todas estas industrias se las vendían y se las acomodaban de las mejor manera a un grupo pequeño para que ellos sean cada vez más ricos y el pobre cada vez más pobre. Pero por este tipo de cosas y por este tipo de proyectos, donde hay finalmente un presidente que se preocupa por el bienestar de la mayoría del pueblo y no de un grupo pequeñito que vende a la nación, como siempre lo acostumbran a hacer. Así que un ejemplo, espero que Colombia linda, Colombia tierra querida, despertemos, veamos ejemplo. Yo estoy haciendo mi parte, fuimos a votar, ya hicimos las primeras votaciones para elegir el representante de cada partido político. Es un proceso, es un cambio en Latinoamérica que nos está llevando tiempo, es difícil, pero pues si no lo hace uno desde su posición personal, entonces ¿quién? Entonces ¿cuándo? Esperemos y veamos qué sucede. Yo la veo gris, yo la veo dura, yo la veo difícil, pero bueno, ni modo, así es la vida. Así que bueno, pues esa es mi pensamiento. Ustedes cuéntenme y díganme qué opinan, cuéntenme qué se me escapa y qué más debería reaccionar o aprender sobre este tema para estar más informado. Ustedes déjenmelo saber. Así que ahora pasemos a los saluditos. En esta ocasión quiero darle un saludito a Tony Flores. Me dice, Alexa hermosa, mándame un saludo, siempre veo tus videos, no me los pierdo. Gracias, de verdad que ustedes no tienen idea cómo de verdad aprecio el apoyo que ustedes me dan. Dice, te veo muy cerca, él me habla desde Brooklyn, New York. ¡Ay! Uno nunca sabe, por supuesto que sí, claro que sí, tenemos la oportunidad algún día de vernos. Me dice que estaba muy cerquita de la entrevista que yo hice en Factory Tamal. Dice que trabaja a 5 locales. ¡Uy! Estamos cerca y lejos al tiempo. Así que estuvimos muy, muy cerquita. ¡Qué chévere! Si en algún momento me ven, no duden en saludarme. Aquí por segunda instancia tengo
a José Beto. Él me saluda desde Monterrey, Nuevo León, la capital del vallenato. ¡Ay, hombre! Que olvidarla es imposible. La peor voz del mundo. Aquí ando con mi sombrero volteado. ¡Ay, me encanta el sombrerito, el sombrerito! Gracias a mis amigos de Instagram que también siempre están por ahí saludándome y dándome mucho cariño. Eso me encanta. Y por último tengo a James Logan. Así que un saludito para ti. Dice que me has hecho mi tarde con tu mensajito. Claro que sí, te daría aquí el saludito. Aquí estamos, lo prometido es deuda. Y él me saluda desde la Ciudad de México. Me encanta, me encanta. Él nos dice, ¡viva Colombia! ¡Viva México! Ha llegado mi momento de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Hasta ya voy a crear canción y todo. Oigan, gracias por estar aquí conmigo. Recuerden, por favor, dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Aprecio un montón el cariño, de verdad, de verdad. Así que nos vemos en la próxima. Chaito, chaito.